Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, what do they all belong? All the lonely people, what do they all belong? Hola. No puedo creerlo. Qué buen de look. Verdad, no puedo Little creerlo. Look, ¿no? No, porque fíjate, no dimos vuelta, no dimos vuelta a ninguno. Y fíjate, sé que los problemas que observamos, los cuatro, nos dimos cuenta, tuviste muchos problemas en afinación, especialmente abajo. Pero ahora que te vemos, esos problemas son, hubieran sido fáciles de arreglar. Y en un conjunto. El look que tú tienes, la voz que tú tienes, la propuesta que traes, hubiese convenido mucho dar la vuelta y elegirte. Pero como es la voz solamente y estábamos a ciegas, pues nos dejamos llevar estrictamente por la afinación. Exacto. Y tuviste mucho ¿Cómo problema. Te llamas? Luna. ¿Y cuántos años tenés? 18. Es re chiquita. Es una niña. Luna. Una niña. Yo imaginaba canciones de Amy Winehouse. A mí en realidad no, yo no noté, o sea, errores tenemos todos. Cuando cantamos más en un momento así, a mí me pasó que me costó conectar nada más, pero a mí me gustó lo que hiciste. Sinceramente, sí, noté cosas, pero a ver, no lo puedo decir yo, que a mí me pasó también. Así que simplemente, no sé, bueno, por alguna razón no. A mí me pasó algo muy similar a Sole. Hubo algo en la conexión, quizás también dada vuelta y no poder verte. Me sucedió eso, que no llegué a conectar del todo con vos, pero me pareces una gran cantante y que tenés un montón de potencial. Esperemos que te queden muchas posibilidades por delante para seguir mostrándonos tu crecimiento y que te tengamos en alguna otra temporada. Ojalá, nos encantaría. Yo sé que vas a volver. Seguro. Yo sé que vas a volver porque tienes, de verdad, tienes mucho talento y estoy seguro que te va a ir muy bien. De hecho, tienes hasta un parecido así a mi hija Eva Luna. Así que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Chao. Bueno, puedo charlar, ¿eh? Esto fue todo. Sí, pero tiene muy linda voz, así que tiene que continuar. Hola. Bueno, ¿cómo te sentiste? Muy nerviosa. Muy nerviosa, sí. No se notaba un poco eso. Pero bueno, tenés un tono de voz hermoso, la verdad. Gracias. Así que tenés que aprovechar eso y sos muy joven, así que hay un montón de tiempo para crecer, ¿eh? Así que no te quedes con esta experiencia solamente, ¿eh? Nos vemos pronto. Sí, obvio. Bueno.